Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Muy bonita música la de nuestra cortina, ¿verdad? Ya después de una década de estar en el aire con una emisión semanal, se ha convertido en un clásico. Pobre cerebro, es el título del libro que tengo aquí. El libro llegó primero y hoy su autor nos visita. En tanto Alfonsina presenta al doctor Sebastián Lipina, yo lo saludo. Sebastián Lipina es doctor en psicología por la Universidad Nacional de San Luis. Acredita diploma en Ciencias Sociales en Psychology otorgado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Director de la Unidad de Neurobiología Aplicada, UNA CEMIC CONICET. Profesor adjunto regular a cargo del Seminario Pobreza Infantil y Desarrollo Cognitivo, Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín. Fellow del Center for Neuroscience and Society, CNS, de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Codirector del Mind, Brain and Education School y Ettore Majorana Foundation and Center for Scientific Culture, Italy. Miembro del Comité de Ética del CEMIC. Investigador voluntario del programa On-Call Scientist de la American Association for the Advancement in Science. Consultor de la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF, PNUD y diferentes ministerios de la salud, educación y desarrollo social de distintos países de América Latina. Los proyectos de investigación bajo su coordinación se focalizan en el análisis de las influencias de la pobreza sobre el desarrollo autorregulatorio, el diseño de intervenciones orientadas a optimizar el desempeño cognitivo infantil a través de ejercitaciones e intervenciones en contextos de laboratorio, escolares y comunitarios, y la transferencia de intervenciones basadas en evidencia al diseño de políticas públicas. Sebastián, tu formación de grado es en psicología y en ese campo la investigación ha cruzado pobreza y desarrollo cognitivo. ¿Qué están agregando al campo de la psicología otras ciencias y otras disciplinas? En realidad, todas las disciplinas contribuyen al campo de los estudios de pobreza de manera complementaria. Entonces, lo que una le agrega a la otra es absolutamente recíproco, ¿no es cierto? No solamente la psicología, quiero decir, también le suma abordajes a la neurociencia. Básicamente, lo que hay que entender, antes de responder directamente a tu pregunta, es que los estudios de pobreza y desarrollo infantil tienen un siglo de historia en distintas disciplinas. La neurociencia cognitiva entra como campo emergente hoy en día a estudiar estos problemas recién hace un par de décadas. Los primeros estudios empíricos que nos dicen qué le pasa al cerebro cuando un chico crece o se cría en pobreza son de los primeros, el primer lustro de la década del 2000. Entonces, lo que agrega específicamente la neurociencia, los estudios neurocientíficos de pobreza, a esa historia de casi un siglo de no solamente de la psicología del desarrollo, sino también de la antropología y la sociología, es la posibilidad de observar fenómenos
a niveles de análisis o de organización que las otras disciplinas no toman. Como por ejemplo, qué es lo que ocurre en el nivel molecular, en el nivel genético o en el nivel de la activación de distintas regiones del cerebro o de cómo se va estructurando. Y por supuesto también de fenómenos que tienen que ver con el sistema neuroendocrino, como puede ser por ejemplo el estrés y toda esa dinámica compleja que se da entre los distintos aspectos de lo que constituye un individuo. La hipótesis del tema de la investigación que te ocupa surge con claridad de la lectura de este libro. Te pido que en la medida del tiempo escaso del que disponemos la expongas. Básicamente, cualquier tipo de privación material o simbólica, definida de cualquier manera como se defina la pobreza, generan una dinámica de impactos, de influencias, de moderaciones, de modulaciones, a distintos niveles de organización. Desde el, como lo dije antes, desde el molecular hasta la conducta social de un individuo, y si uno va más allá de eso, hasta la vida social y la comunitaria y la cultural. La hipótesis es que si hay fenómenos, hay evidencia de que la pobreza como adversidad material y simbólica afecta aspectos del desarrollo infantil, lo tiene que hacer a distintos niveles de organización o de análisis. Y eso involucra cómo se organiza el cerebro, cómo funciona, y cómo funciona desde el nivel macro, de cómo funcionan millones de células al mismo tiempo, hasta lo que puede ocurrir a nivel genético o molecular. Entonces, la hipótesis es que la pobreza también afecta cómo el cerebro se estructura y cómo funciona durante la exposición a pobreza y las consecuencias que eso genera. Si la base del desarrollo humano, incluso antes del nacimiento, depende de las bases neurobiológicas y de las condiciones ambientales, ¿sería correcto decir que somos una especie tempranamente condicionada de múltiples maneras? Como todas las especies. ¿Como todas? Como todas. Es decir, nosotros tenemos una característica por especie que hace que tengamos techo para un desarrollo, para el desarrollo de distintos atributos. Entre esas cosas, hasta dónde puede dar nuestra, por ejemplo, nuestra capacidad de adaptación. Y todos esos fenómenos que se dan durante el desarrollo se dan porque tenemos potencialidad genética y porque esa potencialidad empieza a interactuar en dinámicas complejas con los ambientes de crianza y los ambientes de socialización y de trabajo en los que nos vamos incluyendo durante todo el ciclo de la vida. Entonces, no es que haya una determinación unilineal entre un aspecto de la vida ambiental y cómo se desarrolla el cerebro. Son múltiples determinaciones que involucran a todos estos sistemas de maneras muy complejas que la ciencia, por lo menos la neurociencia, recién ahora empieza a arañar la superficie de esa comprensión. Y otras disciplinas han avanzado un poco más, pero siempre estamos, como decían algunos profesores de música, con manta corta. Nos tapamos la cabeza, descubrimos los pies, nos tapamos la cabeza. La ciencia es una construcción humana continua, permanente, que va sosteniendo hipótesis, ideas, a partir de la evidencia que vamos generando. Y lo que vamos viendo es que las determinaciones son muy complejas y dinámicas, como para poder establecer si soy pobre voy a tener tal problema en el cerebro, por ejemplo. O si soy pobre voy a tener tal limitación. No, en realidad hay distintos tipos de pobreza, distintas trayectorias de desarrollo para distintas subpoblaciones de chicos y de personas, y esas múltiples determinaciones en todo caso son sistemas dinámicos muy complejos de múltiples influencias. ¿Y cuáles serían las pobrezas que condicionarían el desarrollo cognitivo o el desarrollo del cerebro? Cualquiera en donde no haya suficiente o alimentación adecuada, estimulación adecuada para los distintos momentos del desarrollo, en donde como especie necesitamos que nos cuiden, nos mimen y nos miren. El sueño, el estrés, la regulación del estrés, todo lo que la privación material o simbólica afecte en esos aspectos, el sueño, la actividad física, la regulación del estrés. Digo porque es muy importante esto, sí. ¿No? Vayamos con más cuidado y marquémoslo para aquellos que nos están viendo, porque parece un hecho menor y de hecho no lo es. Bien decís vos, el sueño, el estrés y demás. Incluso creo que esto se puede llegar a dar en aquellos niños que no están en condiciones de pobreza, pero como bien referías, no reciben una estimulación adecuada, no reciben una debida alimentación y esto le va condicionando el desarrollo de su cerebro, ¿verdad? Cualquier privación o modificación de una necesidad básica como las que estoy mencionando afecta a cualquier individuo en cualquier parte del espectro socioeconómico. El problema es que en pobreza la acumulación de esos impactos funciona diferente que cuando no hay pobreza.
Digamos que la falta de recursos hace que, simbólicos y materiales, hace que las dinámicas de impacto y de influencia sean más fuertes, más, con un poder mayor de influencia, ahí donde tenemos más carencias. Pero sí, por supuesto, cualquier carencia en cualquier trayectoria de cualquier niño, en cualquier parte del espectro socioeconómico, puede afectar no solo su desarrollo cognitivo, sino también emocional y social. Sebastián, ¿en qué consiste el fenómeno de la poda sináptica? En la eliminación de sinapsis o contactos entre neuronas después del nacimiento. Para distintas zonas del cerebro ocurre en distintos momentos, porque ya no se utilizan o porque no son necesarias para estructurar el funcionamiento de distintas redes neurales. Desde antes del nacimiento, para distintas regiones de la corteza cerebral, se produce un fenómeno de producción de muchas sinapsis, que son los contactos entre neuronas, una de las maneras en que las células nerviosas se comunican. Eso tiene una curva de crecimiento hasta un punto y luego de eso empieza la poda sináptica, por lo cual el número total de los contactos entre neuronas se va reduciendo hasta lograr el número que para un individuo va a ser el óptimo para funcionamiento de distintas regiones cerebrales. ¿Y en qué se diferencia este fenómeno con la muerte cerebral? No, bueno, la muerte cerebral es una nosología de trastorno, es decir, es una lesión en distintas regiones cerebrales que acontecen tempranamente en la vida y dejan a una persona con problemas de funcionamiento básico, motriz, cognitivo. La poda es parte del fenómeno del desarrollo esperable, típico de cualquier población humana. La muerte cerebral programada es, perdón, la parálisis cerebral o la muerte neuronal, como vos la describís, es más parte de un trastorno neurológico. ¿Cuáles son las tecnologías que mayor y mejor aporte hacen a la investigación que tu equipo lleva a cabo? Bueno, múltiples. Como el problema es complejo, tanto del desarrollo como el de la pobreza, uno tiene que utilizar técnicas, instrumentos, que puedan dar información de los diferentes niveles de análisis. Entonces, por ejemplo, nos sirve mucho determinar el nivel de cortisol, que es una hormona que produce el sistema de regulación del estrés y que nos puede dar una pauta del nivel de funcionamiento de ese sistema. Pero también nos sirve, por ejemplo, analizar lo que llamamos los polimorfismos genéticos, es decir, todos nosotros somos diferentes en cuanto a los alelos que hacen que un gen se produzca para determinado tipo de funcionamiento. Entonces, hay personas, entre nosotros hay muchas diferencias según qué forma de gen tenemos, un alelo o el otro. Eso también nos sirve. Algunos tienen mucho más que ver con procesamientos atencionales, otros tienen que ver con transporte o recepción de ciertos neurotransmisores. Entonces, en definitiva, las técnicas de genética comportamental nos sirven. Pero también nos sirven las neuroimágenes, que pueden ser a través de electroencefalografía, donde, por ejemplo, determinamos componentes de potenciales evocados que nos dicen cómo están procesando los chicos en algún momento específico para una tarea cognitiva específica a nivel neural o a nivel cerebral. También nos sirven las pruebas cognitivas, porque nos dan una información de un funcionamiento general cognitivo, algunas tareas de memoria. Nos sirve el reporte de los padres sobre el temperamento de los chicos, sobre cómo reaccionan emocionalmente. Nos sirve el reporte de los maestros sobre cómo funcionan los chicos en distintas actividades. Todos esos reportes son instrumentos diferentes. Nos sirven también las técnicas de medición de pobreza, porque cada una se asocia con un impacto diferencial. No es lo mismo analizar la pobreza desde el ingreso sobre la cognición que analizarla desde las necesidades básicas insatisfechas u otro tipo de experiencias de adversidad que puedan tener los chicos. Me comentabas en la trastienda que participás también en equipos de debate y de investigación en Italia. ¿Qué diferentes tecnologías encontrás allá que aquí no están y viceversa? Lo de Italia es una escuela de neurociencia y educación donde nos juntamos a discutir cuestiones teóricas y metodológicas, pero no hacemos colaboraciones específicamente. Quizás convendría decirte que las colaboraciones las hacemos con grupos de Estados Unidos, Inglaterra, España. A ver, ¿cómo es eso? Interesante. Y en esos lugares lo que ocurre es que la diferencia de disponibilidad tecnológica permite que utilizar instrumentos que son muy complejos por ahí de utilizar acá. Por ejemplo, combinar magnetoencefalografía con resonancia magnética funcional y electroencefalografía, lo cual permite ver a un problema complejo de distintos ángulos. O poder tener acceso a metodologías o instrumentos de la genética comportamental analizando miles o cientos de genes o polimorfismos de genes, de manera tal de poder ver todavía otro lado de ese prisma complejo. Las diferencias son
la cantidad de instrumentos y metodologías que podemos implementar y la cantidad de personas que podemos incorporar a un laboratorio a nivel local para poder llevar el análisis de esa complejidad. Lo mismo tienen en esos países dificultades de otro tipo, es decir, ir a los lugares donde la gente que padece la tragedia de la pobreza vive y analizar todo esto, la dificultad la tenemos todos. Pero la implementación de un laboratorio en campo, en África, en India o en Bangladesh, como está ocurriendo ahora, o en Colombia, o en Buenos Aires, o en La Puna, mucho depende de la disponibilidad de financiamiento. Esa es una diferencia muy importante. Y la masa crítica de investigadores formados en un área también. En la medida en que nuestro sistema científico padece de procesos profundos de financiamiento, se van haciendo discontinuidades que hacen que esa masa crítica de investigadores ya no esté disponible para poder ampliar y seguir creciendo en el análisis de esta complejidad a través de la implementación de distintas técnicas. Esas son las diferencias fundamentales. Ahora, en cuanto a ideas, por supuesto que cuando uno tiene más técnica y metodología para aplicar, surgen evidencias que alimentan la creatividad y la manera de seguir avanzando hipótesis tras hipótesis. En ese sentido, no es que nos falten buenas ideas, porque nuestro grupo y otros del país participan de colaboraciones con otros grupos del mundo, de los países que acabo de nombrar y otros, pero en la medida en que, insisto, eso no está disponible, nuestra competitividad empieza a bajar. ¿Qué condiciones debería reunir un programa de políticas públicas capaz de afrontar con éxito los problemas multidimensionales que presenta la pobreza? Voy a hacer ahí una salvedad. No me respondas porque creo que es una obviedad, recursos económicos para los investigadores, desde ya, pero más allá de los recursos económicos que hoy sabemos que son escasos y están retrasados, ¿no? Es muy buena tu pregunta, no iba a responder por el dinero, pero sería necesario. ¿Para qué? Creo que un concepto muy importante para darle a la audiencia es que el investigador, no, sobre todo en un área tan específica como la que trabajamos con mi grupo, con mis compañeros en la unidad, la investigación no resuelve un problema que tiene que resolver la política. Es desde la política científica... Perdón, repetímelo, parezco un conductor de... Sí, estamos hablando de un problema social profundo, grave, que en este momento, por ejemplo, afecta a la mitad de los chicos en Argentina. Correcto. Entonces, nosotros podemos investigar todo lo posible, aún con el mejor de los financiamientos, y vamos a generar una evidencia que está construida de una manera controlada, con un objetivo específico que es perseguir una hipótesis, y eso está muy acotado. Y eso es muy importante para el que tiene que diseñar la política pública, que tiene que ser un experto en diseños de política pública. El diseño de políticas es una materia que se estudia en las carreras de ciencia política en otras universidades del mundo y probablemente acá en la Argentina también, que implica teorías, metodologías, debates y discusiones de otra disciplina, que es qué es una política, qué significa implementarla, qué significa evaluarla. Y todo eso implica una multiplicidad de actores y de tensiones entre intereses que la ciencia no lo puede resolver. Nosotros deberíamos, de hecho es el esfuerzo que hacemos, con muchos colegas de otras áreas también, nosotros, nuestro rol, nuestra responsabilidad es acercarnos al diseñador de políticas para sugerir caminos a partir de la evidencia que generamos. Pero incluso saltar de nuestro laboratorio, de nuestro experimento, aunque sea en un contexto comunitario, a escalar eso a una dimensión comunitaria de multiplicarlo por 10, por 100 o por 1000 personas, eso implica un esfuerzo colectivo de distintos sectores que requieren tener muy claro cuál es la evidencia que se viene generando en la evaluación de impacto de políticas a nivel local y a nivel regional, y la participación de todos estos sectores que están permanentemente en conflicto o en tensión. Voy a dar algunos ejemplos. Nosotros hemos hecho muchas, en el libro esto figura, en uno de los capítulos donde cuento la historia de trabajo de nuestro grupo durante las últimas dos décadas, está muy claro que por ahí, con una excelente intención y una gran responsabilidad cívica, nosotros hemos intentado acercarnos a agencias gubernamentales para proponer algo parecido a una política. Pero el ensayo de un experimento a gran escala no es una política, si no involucra a todos los sectores, si no es diseñada con las personas que están sufriendo el problema,
Es decir, una intervención, una política que involucre a los padres no va a surgir de uno de nuestros experimentos necesariamente. Necesitamos otros investigadores y además otros políticos. Sí, tiene que estar atravesado por todas las disciplinas y todos los actores, ¿no? Es un esfuerzo complejo. Requiere debates, requiere discusiones, requiere tiempo y continuidad. Y lamentablemente en muchos países del mundo, incluido el nuestro, esa es una práctica en la que no verificamos con la profundidad y continuidad que requiere el problema de la pobreza infantil. Entonces, hay veces que con alguna administración somos invitados a sumarnos a un equipo de trabajo y sumamos nuestra experiencia, nuestros criterios, pero en un contexto donde hay otros actores también actuando, midiendo, haciendo acciones de salud, haciendo acciones de psicopedagógicas o haciendo acciones de clínica psicológica o lo que fuere. Entonces, eso nos ha ocurrido algunas veces, pero depende de la oportunidad de encontrarnos con técnicos que pueden hacer eso, que pueden hacer factible eso. Eso nos ha ocurrido en distintas administraciones, hay ejemplos, pero no hay una práctica continua, instalada, un modus operandi, una cultura de trabajo en este sentido, en donde, en todo caso, el investigador es uno más que se suma a ese esfuerzo. Entonces, cuando uno proponía hace unos años que uno podía hacer una política pública desde un experimento, creo que era porque yo tenía un gran desconocimiento de lo que significa una política, un diseño, una implementación. Y de hecho, la implementación de la política es la parte más sensible, porque yo puedo tener una excelente idea, dársela a un político para que la implemente acorde a la disponibilidad y tensiones que tiene que manejar, y en la implementación todo esto se puede perder en apenas un mes. En tus expresiones recién manifestaste o arrojaste un dato que no es desconocido, pero más allá de ello no deja de ser menor. Manifestaste concretamente el 50% de los niños tienen esta problemática, ¿no es cierto? ¿Cómo desde la investigación y desde tu experiencia, cómo avisorás a las generaciones del futuro? Porque esto va a traer consecuencias. Y en la medida en que no se puedan incluir educativamente, laboralmente, socialmente, lo avisoro con las problemáticas que vivimos hoy. Si no hay oportunidad de inclusión social y de justicia social, va a haber exclusión a esos niveles de porcentaje. Y las dinámicas que se van generando son cada vez más difíciles de modificar. ¿Cuáles son los modelos de intervención que creó o con los que colaboró la neurociencia cognitiva? ¿Pero me lo contestás después del corte? ¿Cómo no? Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo. Antes del corte te preguntaba cuáles eran los modelos de intervención que creó o que aportó la neurociencia cognitiva. Antes de responderte a esa pregunta, quisiera retomar un punto de una pregunta que hiciste antes respecto a cuáles son los modelos de intervención en política. Adelante. Yo te había comentado que ahí
era importante entender que la ciencia es complementaria a un esfuerzo más colectivo que involucre a la ciencia política de otra manera, de una manera más... Te quedó picando esa pregunta. Sí, claro, más integral, porque hay algo importante, y es que si a mí me preguntara un político sobre qué elementos utilizar en el diseño, le tendría que decir que hay disciplinas como la psicología del desarrollo, como la epidemiología, como lo que es nursery en Estados Unidos, que han desarrollado durante más de 5 décadas modelos de intervención multimodular. Es decir, se genera una intervención donde hay distintos módulos, cada uno de los cuales está orientado a intervenir en un aspecto específico de un problema. La nutrición, la estimulación cognitiva, la educación, el trabajo con los padres, la resolución de problemas estructurales de la vivienda, etc. Todo lo que implica esa dinámica compleja que yo decía. En ese contexto, y ahora sí te contesto, intento contestarte la otra pregunta. Igual vamos a decirle al ministro que nos esté viendo que te pregunte. Sí, a mí y a tantos otros colegas que saben de esto desde hace mucho tiempo. Puedo que tenés mucho para aportar. Puedo hacer un comentario, y es que muchas veces en la función pública es tanto el barullo que tiene un funcionario que muchas veces opta por lo que le aparece en el escritorio. Mi sugerencia es que pida que aparezca mucha diversidad de cosas sobre el escritorio para después tomar una decisión un poco más basada en la disponibilidad de diversidad, no la primera que ocurre. Eso ocurrió en la presentación de un libro que se llamó Neurociencia para el Presidente, que nos invitó el editor, los editores que eran Diego Bolombeck y Nora Barr, nos invitaron, y ahí había dos políticos, Pinedo y no me acuerdo el otro, era del Partido Justicialista, y le preguntamos, yo le pregunté desde mi capítulo, les pregunté por qué motivo utilizaban todavía información no actualizada sobre el impacto de la desnutrición en el desarrollo infantil, y ellos me contestaron que tenía que ver con que ellos toman lo primero que les aparece o lo que les aparece sobre el escritorio. Entonces, creo que los asesores de los legisladores y de los políticos en el Ejecutivo, incluso en el Judicial, debieran tener la mayor posibilidad, la mayor amplitud posible de diálogo con distintos sectores de las disciplinas científicas como complemento del trabajo, no porque en la ciencia vaya a haber una solución que en definitiva es política. Con respecto a la neurociencia en este ámbito, la neurociencia, como lo dije antes, es un campo emergente en los estudios de pobreza. Empezó hace menos de 20 años a aparecer las primeras evidencias empíricas. Es decir, qué le ocurría al cerebro de chicos que vivían en pobreza o no pobreza, con técnicas neurocientíficas empieza a aparecer muy recientemente. Entonces, en respecto a las intervenciones, la neurociencia se adosa a lo que ya venían haciendo disciplinas como la psicología del desarrollo u otras. En ese sentido, no es que genera una manera de intervenir, sino que aporta con sus técnicas y sus preguntas a esas maneras que se venían haciendo en otras disciplinas. Y eso es lo que ocurre. Hoy en día estamos haciendo intervenciones muy parecidas a las que propone la psicología del desarrollo a nivel regional y mundial, pero adosándoles instrumentos que nos permiten ver qué pasa a nivel molecular, qué pasa a nivel de la activación cerebral o qué pasa en otros aspectos que tienen que ver más con el funcionamiento neural. No sé si respondí tu pregunta. Sí, y con creces. Sebastián, tuve oportunidad de entrevistar al doctor, o el gusto de entrevistar al doctor Jorge Colombo en 2 oportunidades para Licel TV. Contanos sobre esa etapa del programa de investigación y sobre el aporte que efectuó el doctor. El doctor Colombo, bueno, es el fundador de nuestra unidad. Después de un tiempo muy largo que estuvo fuera del país, él decidió volver en una década muy compleja, donde estaba cerrada la carrera de investigación, donde no había financiamiento adecuado para un montón de cosas. Él vino cambió el tema de lo que venía investigando y empezó a investigar la plasticidad de la glía, que es otro tipo celular dentro del sistema nervioso muy importante. Más o menos una década después de iniciar esos esfuerzos, que estaban orientados también a la práctica a la búsqueda de estrategias terapéuticas en modelos tanto con personas como con animales, gracias al lugar que nos dio, que le dio en ese momento y nos sigue dando el CEMIC, que es la institución en donde trabajamos. Y en un momento, yo recuerdo que en el año 95, también apareció también otro médico en el laboratorio, un neurólogo, Víctor Frack, que ahora está trabajando en Canadá. Y entre Colombo le dijo a este colega en ese momento, le dijo que le interesaría empezar a explorar en la mitad de la década del 90, a explorar si el abordaje neurocientífico tenía un lugar en los estudios de pobreza. O sea, el primer aporte de Colombo fue la pregunta, ¿qué es lo que vivimos los investigadores? Es decir, Colombo vislumbró, quizá
mucho antes que muchos colegas que hoy sostienen la disciplina en el mundo, y hablo de Estados Unidos y Europa fundamentalmente, vislumbró que había un lugar para la neurociencia en los estudios de pobreza. Entonces empezamos a hacer un estudio diseñado por Frack y por Colombo, y a mí me tocó ser coordinador en ese momento, acompañarlos, digamos, en la implementación de la idea. Hicimos los primeros estudios que llamamos diagnósticos, pero no en el sentido de clasificar a los chicos que por ser pobres tienen algo menos o lo que fuere. No obstante, esa era la retórica que había en ese momento. Si uno encontraba un desempeño bajo en una tarea, hablaba de déficit. Hoy en día eso es una discusión que hemos dado y los estudios sociales de la ciencia nos ayudan también a interpretarlo de una manera más adecuada. Hoy no estamos utilizando la evidencia en sentidos de cómo la utilizamos al inicio cuando empezamos con Colombo en los 90 a estudiar. Tenemos una idea mucho más dinámica de lo que es el sistema nervioso y el desarrollo de los chicos, de manera tal que aquello que hoy puede parecer un déficit no lo es si hay una intervención. Entonces ya no es posible categorizar a los chicos según un aspecto de su funcionamiento neural en alguien que puede o no va a poder por el resto de su vida hacer o no hacer algo. Pero eso fue un crecimiento que se dio a partir del puntapié inicial de Colombo. Y Colombo lo que nos dio, para terminar de responder tu pregunta, es la visión de que podíamos estudiar el problema desde otra disciplina y que eso podía generar un plus en la comprensión de un problema hipercomplejo. Por supuesto que Colombo lo hizo, además de por un interés científico, por un interés social, porque él se vio como un investigador en neurociencia, atrapado, supongo que por enésima vez en la vida de él, o por varias veces, en una situación en donde de vuelta estábamos en una circunstancia en donde había un aumento de la pobreza infantil que era insólito. Una década después pasó lo mismo y una década después está pasando exactamente lo mismo. Entonces, los aportes de Colombo fueron, si usted quiere, cívicos, de responsabilidad científica y científicos. Sebastián, vos sabés que aquellos que nos están viendo cuando hablamos de la investigación pensarán o pueden llegar a pensar que es un trabajo acotado, que tuvo un inicio y un final. Me gustaría que me cuentes y le cuentes a nuestra audiencia en realidad todo el tiempo que lleva esta investigación desarrollándose y cómo se proyecta hacia adelante, hacia el futuro. Una de las cosas más difíciles de hacer en ciencia es generar y sostener y mantener un programa científico en un tema. Eso implica generar una serie de hipótesis sobre, por ejemplo, cómo la pobreza se asocia con el desarrollo cerebral de los chicos, si es posible modificarlo por intervenciones, cuánto de eso tiene valor de transferencia para la política, en el mejor de los casos. Y todo eso implica armar distintos experimentos, distintos grupos de trabajo. Cada experimento dura de 3 a 5 años. Los mejores subsidios que tenemos duran 3 años. Así que tenemos que aprender a administrarlos para que duren 5. Tenemos apoyos para poder hacerlo, hay mecanismos para hacerlo de manera proba, es decir, no de manera ilegal. Y al final de ese periodo vamos contestando un par de preguntas que abren otras 10. Y en el siguiente paso tenemos que tener la inteligencia, que no siempre nos acompaña, de poder diseñar el siguiente experimento para poder responder alguna de esas otras nuevas 10 preguntas. Es un proceso que no termina en la vida útil de ningún investigador. Esto es distinto a tener preguntas diferentes y hacer experimentos diferentes sin seguir un programa. Otra de las cosas que Colombo hizo y que hicimos con Colombo, muchos compañeros, durante las últimas 2 décadas, es haber armado un programa de investigación. Entonces, tuvo un principio en un experimento en el año 95 en el Hospital Pedro Elizalde de la Ciudad de Buenos Aires. Hemos pasado por distintos distritos del país, seguimos teniendo más preguntas que las con las que nos iniciamos, y de tener la disponibilidad de personas que se dediquen a esto, becarios, investigadores, y la financiación adecuada, podríamos seguir sosteniendo este programa sin tener claro cuándo debiera terminar. No, la ciencia es un proyecto que empezó hace 2.500 años. En el mejor de los casos, uno tiene algo para aportar en una cadena milenaria de personas. Yo tomo lo que me dice el previo y trato de dejarle al que viene después algo para que continúe. Un programa de investigación lo que hace es generar muchas personas en esos eslabones. ¿Cuántas personas trabajan? Ahora somos 12 dedicados a los proyectos de niños, pero para que se den una idea, en los últimos 20 años hemos hecho 8 intervenciones, además de los estudios diagnósticos y además de todos los trabajos que hacemos con las instancias gubernamentales acá o regionales, porque también nos consultan
UNICEF, el PNUD, el Banco Interamericano de Desarrollo, hay muchas organizaciones que nos convocan a que opinemos o a que los ayudemos a pensar algún problema en el cual nosotros hemos trabajado un tiempo. En esas 8 intervenciones han participado más de 450 personas en carácter de becarios o pasantes. Es decir, es un esfuerzo colectivo. Y de esos 450, por ahí hay 10 que ya son investigadores después de 20 años. Lo cual es un éxito total, porque significa que han venido estudiantes que han querido seguir eso y lo han hecho. No siempre en la pregunta específica de lo que uno como director del grupo va haciendo, pero la idea es generar el espacio para que algo tan complejo como la pobreza y el desarrollo infantil se amplíe lo más posible como para dar lugar a distintas miradas. Un ejemplo de eso es que recientemente una de nuestras compañeras hizo su tesis doctoral en antropología analizando la información que durante 15 años generamos en el laboratorio, desde el inicio con el doctor Colombo hasta el año 2015. Y eso ha sido producto de construcción de conocimiento antropológico. Con nosotros han trabajado profesionales de muchas disciplinas diferentes, desde física y computación científica hasta neurología, psicología, psicopedagogía. Es decir, la investigación es un lugar en donde se forma mucha gente y muchos de ellos después incluso han dejado la investigación, pero han seguido el camino de, por ejemplo, el trabajo clínico o el trabajo en instituciones públicas como gestores. ¿Sí? En la página 174 del libro referís a la información de un censo. A propósito de ese trabajo con información decís la forma en que los niños experimentan la adversidad. ¿Cómo se evalúa esa experiencia subjetiva? Eso es es algo que está en construcción. Y me permito hacer una breve introducción para poder explicar mejor, por favor. Que es una excelente pregunta porque hace a otras áreas de nuestro país también. Nosotros evaluamos la pobreza generalmente a través de un dato, de una medida aproximada a la familia o a los adultos. NBI es de la familia, es del grupo familiar. La pobreza por ingresos es por la familia. Desde el año 2010 a esta parte, yo diría del 2003 a esta parte, han comenzado a surgir versiones multidimensionales de la pobreza, donde uno analiza, por ejemplo, aspectos que tienen que ver ya no solo con el ingreso, con las condiciones de vida, sino con la salud, la capacidad de trabajo, etcétera, etcétera. Y en infancia han comenzado a aparecer, también desde ese tiempo, desde el principio del 2000, versiones de medición de pobreza en donde se tiene en cuenta qué es lo que necesita específicamente un chico en términos educativos, de vestimenta, de alimentación diaria y cuánto de eso no está sucediendo. Entonces, la manera de medir lo que necesita específicamente un chico es diferente a lo que de ingreso o necesidad básica tiene una familia. Hay una línea de trabajo dentro de la psicología del desarrollo que además trata de elaborar lo que serían índices subjetivos de pobreza infantil que tienen problemas éticos porque hay que preguntarle a los chicos aspectos muy, muy difíciles de su adversidad, de cómo la experimentan. Entonces todavía esa construcción de la pobreza subjetiva infantil es algo que ha empezado a elaborarse, hay algunos trabajos de revisión recientes que lo muestran, pero que todavía es algo que tiene que transitar por un debate ético a ver cuáles son los mejores instrumentos. Por ahora nos tenemos que quedar, por ejemplo, con instrumentos como los que utiliza lo que se llama la Escuela de Bristol, que fueron tomados por la UCA. La UCA tiene el Observatorio de la Deuda Social de la Infancia, donde utilizan metodologías multidimensionales, donde se analizan si un chico, por ejemplo, que tiene que ver con la crianza y la adversidad, que tiene que ver con la seguridad alimentaria específica de los chicos, cuántos platos calientes comen por día, si están todos los elementos de la nutrición ahí, si le festejan los cumpleaños, cómo es su red social de amigos, ¿sí? Son preguntas que tienen que ver con la vida cotidiana en los contextos proximales de crianza de los chicos, no con lo que le ocurre a la familia, y ahí, desde ahí, calcular cuánto es. Cuando yo digo que hay 50% de pobreza infantil, estoy basándome en el dato del INDEC, de menores de 14, el último, del segundo semestre del 2018, en donde la pobreza que se utiliza es por ingreso. Pero sabemos por la UCA que si uno analiza en menores de entre 14 y 17 años pobreza multidimensional, al menos mucho más del 60% de los chicos tienen un indicador en violación de derecho. Entonces, las maneras de evaluar la pobreza infantil para aproximarnos a cómo viven los chicos esa adversidad tiene que ver con dejar la primacía de las medidas como ingreso u otras y empezar a explorar cómo es la vida cotidiana de ellos. No es fácil, tiene debates éticos, distintas disciplinas están interesadas como la sociología, la antropología y la psicología,
y todavía estamos construyéndolo eso. En la misma línea de la experiencia subjetiva, ¿qué le queda al equipo y particularmente a vos de la investigación que toma nada más y nada menos que a la pobreza como problema? Continuar con el programa, es decir, tratar de sostenerlo para seguir profundizando nuestro conocimiento sobre qué aspectos específicos de la adversidad que viven los chicos en distintos momentos de sus primeros dos décadas de vida, sus primeras dos décadas de vida, son los que se asocian con qué tipo de impacto sobre qué aspecto de su desarrollo autorregulatorio, cognitivo o emocional. Porque la idea es empezar a ver, tenemos mucha diversidad en cómo los chicos son susceptibles a esa adversidad. Hay chicos que lo viven, viven la adversidad de una manera y tienen un resultado y otros otra. Entonces, uno de los aspectos centrales es empezar a identificar subpoblaciones de acuerdo a cómo experimentan esas adversidades y ofrecer al mismo tiempo intervenciones, diseñar, implementar y evaluar intervenciones que tienen que ver con prestarle atención a esas características individuales de esos grupos para darles a distintas personas cosas que les sirvan y no un solo paquete o fórmula que sabemos que no va a funcionar porque siempre estamos hablando de probabilidades y de diferencias individuales. ¿Y cómo se logra eso? ¿Se está logrando? ¿Se alcanza? Bueno, implica mucho trabajo, implica la formación de becarios, implica el aporte, el sostenimiento de carreras de investigación, de financiamiento. Nosotros, gracias al doctor Colombo, yo he aprendido a navegar por aguas turbulentas de crisis como la que vivimos hoy. Esta es la tercera para mí. Yo sé que voy a seguir respirando, pero hoy en día estamos pensando más en supervivencia que en creatividad. Y en la medida en que no tengamos... Perdón, más en supervivencia que... En creatividad. En hacernos la siguiente pregunta, en diseñar algo y tener los materiales y los fondos para poder hacerlo, la gente para hacerlo. Hoy está, hay un atentado contra eso. Entonces, el programa va a tener, yo creo que va a seguir existiendo, explorando lo que acabo de decir y tratando de que esa información sirva para los debates con los políticos, para ver qué le puede servir para repensar qué significa la infancia en nuestra sociedad, incorporar ahí otras disciplinas, como lo sugieren los estudios sociales de la ciencia, que hasta hace poco pensaban que el aporte de la neurociencia a los estudios de pobreza era peligroso, algunos lo siguen sosteniendo, que es una posición racista por clasificar según biología a los chicos, o incluso una especie de neoeugenesismo. Entonces, hay que incorporar al debate todas estas cuestiones para poder seguir avanzando y generar conocimiento, que en definitiva es lo que necesitamos para generar políticas adecuadas a futuro. El rol nuestro como programa es tratar de generar ese conocimiento a nivel científico, incorporando las técnicas que se van desarrollando, haciendo colaboraciones con grupos de otras partes del mundo y manteniendo el diálogo con los gobiernos y los organismos multilaterales para tratar de instalar nociones adecuadas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Hasta hace poco tiempo atrás había una especie de mantra sobre los primeros 1000 días, que decía que si uno no hacía algo adecuado durante ese periodo, ya no había oportunidad para los chicos después de ese tiempo para poder recuperarlos. Es cierto que conocemos muy poco sobre algunos procesos muy tempranos que si no están, como por ejemplo la anemia ferropénica, pueden generar impactos sobre el desarrollo cognitivo, pero de ninguna manera, o la vida de una persona, de ninguna manera tener esa adversidad en ese tiempo se asocia necesariamente con una debilidad mental para siempre. Y una parte de nuestros debates, a partir de generar esta evidencia que demuestra lo contrario, nosotros trabajamos siempre con chicos más allá de los primeros 1000 días, y lo que verificamos en todas nuestras intervenciones, junto con otros colegas de otros centros de investigación del país y de la región y de otros países del mundo, lo que verificamos es que hay posibilidades de funcionamiento cognitivo más allá de haber tenido una privación por pobreza en ese periodo temprano. Por supuesto, hay niveles de adversidad y de impacto. Habrá algunos que le va a costar más que a otros, pero no podemos mantener ese mantra como un mantra de que hay que invertir ahí porque después ya es tarde. Este discurso, a partir del trabajo de la evidencia y de la invitación de organismos multilaterales a nuestro equipo, nos ha permitido empezar a interactuar en espacios, escribiendo notas para esos organismos, en donde empezamos a cambiar esa narrativa y empieza a estar más acorde a la evidencia, que continuamente se va actualizando. Entonces, si va a haber algo que cambiar de lo que decimos hoy, lo tiene que determinar ese esfuerzo enorme al que tendríamos que estar siendo apoyados nosotros y todos los grupos que trabajan en el área. Entonces, ¿qué esperamos para el futuro? Esperamos que cambie esta inercia suicida en la que estamos inmersos respecto del sistema científico para poder continuar haciendo nuestro trabajo y aportando a la comunidad, que para eso nos pagan el sueldo. En ese aspecto tomo
una afirmación tuya que convierto en pregunta. ¿El desafío es convertir la desigualdad en equidad? Probablemente sea uno de los desafíos más importantes, no creo que sea el único. Para lograr eso, primero tenemos que tratar de ser buenas personas y pensar en el otro, ponerse en los zapatos del otro y no olvidarse que la pobreza, más allá de los números y de lo que nosotros investiguemos y le pongamos las palabras que queramos ponerle, vestidas de este boom neurocientífico o como quieran, siempre estamos frente a una persona que tiene dolor, enfermedad, tensión y que la está pasando muy mal. Y que probablemente se esté enfermando y muera antes de lo que tendría que morir en comparación con otras personas que no están teniendo esa adversidad. Para ir cerrando, en varias oportunidades apareció la doctora Rueda. Sí. Me gustaría que te refieras a ella, qué lugar ocupa y cómo participa de esta investigación que vos llevas adelante. La doctora Rueda se formó en sus estudios postdoctorales en un lugar en donde yo fui a hacer una breve pasantía también postdoctoral, en Estados Unidos con el doctor Posner. Y ahí empezamos a ser amigos a la distancia, porque teníamos amigos comunes y los dos nos dedicábamos a estudiar aspectos de la autorregulación. Con el tiempo nos fuimos encontrando, ella se convirtió en una excelente neurocientífica del desarrollo infantil, dirigiendo un laboratorio en la Universidad de Granada, que es un centro muy importante, a donde nosotros estamos intentando también mandar a formar ahora a nuestros becarios para que se formen con el grupo, es la que está a la izquierda. Sí. Y Charo, eso es de un trabajo nuestro, sí. Eso es de un proyecto. Sí, todo lo que hemos estado viendo, son de trabajos efectuados y realizados por ustedes. La doctora Rueda entra al estudio neurocientífico de la pobreza como uno de los aspectos de su programa de investigación en autorregulación infantil y trabaja con las poblaciones más carenciadas de la ciudad de Granada. Y eso ha permitido que podamos no solamente tener gente en formación conjunta, sino también preguntas conjuntas, y ella fue una de las que fue en el año 2007 a esta escuela de Eriche, que mencionaba antes, que estuvo dedicada a los estudios neurocientíficos de la pobreza. Sebastián, se impone agradecerte que en este libro aparezca varias veces la palabra ética. Mm. Si bien es necesaria en toda investigación, en este tema es indispensable. Gracias por tu obra. Y por el tiempo tan valioso que nos has dispensado. Espero que hayas estado cómodo. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Siempre es una oportunidad única tratar de, a través de estos eventos comunicacionales, compartir lo que uno piensa, lo bueno, lo malo, las dificultades y los desafíos a futuro. Gracias. A vos también gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.